Lo más importante en la primera cita es ser tú mismo, ser auténtico, para que si eso se va a ir a más, pues sepas con quién estás, ¿no? Yo creo que lo más importante en la primera cita, pues, es el primer beso. Bueno, creo que lo más importante en la primera cita será una, la atracción física, y otra, que sea la persona agradable, ¿no? Que tenga un tema de conversación, que tenga chispa, que sea alegre y buena onda. Chavas, lo que yo creo que realmente importa en la primera cita, sin duda, es química, ¿no? Yo creo mucho también en la primera vista, no en el amor, pero sí en el flashazo a primera vista. Desde que en mis años de antaño, pasabas por una chavita y el clic de ojos es increíble, ¿no? Si no hay un clic en esa mirada, de ahí yo creo que ya lo demás va downhill. Después de ahí, pues mucha plática, que no haya mucho silencio, ¿no? Y caballerosidad de parte del hombre. Yo pues, soy de antaño, yo creo que sigo siendo fiel creyente que la educación y los modales deben de existir. Nada más. Chicas, lo que verdaderamente importa en la primera cita es que besen al prospecto. A menos que esté de plano nada para el cuas, que no deberían salir con él de entrada, no debería haber primera cita, deberían de besar al prospecto, llegándose a casa, deberían animarse ustedes antes que nosotros los hombres. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante en la primera cita es que los dos se la pasen bien. O sea, si tú estás buscando que este chico sea tu novio, ¿qué buscas de un novio? Pues pasártela bien, que tal vez sea el chico del que te quieres enamorar, tal vez te llegues a casar y tal vez tengas hijos, ¿no? Entonces el chiste es pasársela bien. Si tú estás muy nerviosa, o si estás muy mamona, o si tus amigas te dijeron que te portaras así súper cool y entonces no sé, que no le des entrada, no sé, cosas que luego escuchamos. Lo que tú tienes que hacer es pasártela bien. Checar si este chico es el chico con el que quieres que sea tu novio. Que si es el chico del cual te quieres enamorar. Porque tal vez es un idiota y tal vez es un superficial y tal vez prefiera nada más estar con sus amigos y tal vez no te va a dedicar tiempo. Para eso es la primera cita. Para darte cuenta si vale o no vale la pena darle un poquito más de tiempo a este chico. ¿Ok? Así que pásensela bien, diviértanse, váyanse a un lugar donde, por ejemplo, ya sea a bailar o ya sea a, ¿cómo se llama? A patinar en hielo. Si el güey está de mamón, es que yo no sé patinar, ay no, qué flojera y no sé qué. Así va a estar toda la cita. Es un indicativo de cómo va a ser durante el resto de su vida contigo. Y tú no quieres un tipo que tal vez te diga, no, es que yo no bailo, a mí no me gusta. Ay no, es que patinar, qué hueva. No quieres un tipo así. Lo que quieres es un chico que se la pase bien contigo en cualquier situación. Entonces, lo más importante es que te la pases bien en tu primera cita, así sabrás si vale la pena el tipo o no.